¿Se acordarán que cuando estalló el escándalo del hackeo a la Sedena de este colectivo de activistas de Guacamaya Leaks, el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, dijo que no iba a haber sanciones contra nadie del ejército, que porque, pues no, que para qué, que él no estaba por eso, minimizando el hecho. Pues bueno, resulta que ya hay un detenido y van a detener a más elementos de la Sedena, porque pues son responsables de que les hayan Hackeado toda esta información. Se trata de un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional de nombre Jesús N. Fue detenido ya por el hackeo del grupo de activistas de Guacamaya contra los guachos, en el que se extrajeron miles de documentos clasificados de la dependencia, entre los que destacan algunos que hablan sobre la salud del más infame de todos los Merolicos y que son los menos importantes. Este teniente coronel se convirtió en el primer jefe militar detenido por el caso. El militar es ingeniero en informática y ya fue recluido en la prisión del campo militar número uno en la Ciudad de México, acusado de infracción a los deberes militares en la modalidad de pérdida de información militar por parte de la Fiscalía de Justicia Militar. Se espera que más jefes y más oficiales sean detenidos por este caso, derivado de la investigación que desde hace meses, cuando estalló el escándalo, inició la Fiscalía de Justicia Militar para detectar posibles omisiones de personal a cargo de los sistemas informáticos de la Sedena. Todo esto, les decía, pese a que el más infame de todos los Merolicos que hay en el mundo descartó apenas en octubre pasado, que se dio este escándalo, que se investigara y se sancionara con relación a este caso. El día 2 de octubre, el infame Merolico... Dijo que no habría investigación alguna o sanción por el hackeo que sufrió la sedena por parte de los hackers de Guacamaya. En una entrevista con reporteros de la fuente presidencial, al finalizar una inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Oaxaca, en Mitla, López, el más infame de los Merolicos, fue cuestionado sobre este tema. ¿Habrá alguna investigación o sanción por el hackeo? Le preguntaron los reporteros y él respondió, no, no se va a investigar a nadie. No se va a investigar a nadie, no se van a sancionar a nadie, le dijeron los periodistas. Y él dijo, no, yo soy partidario que no. La gente sanciona y no les gustan estas cosas a la gente. O sea, ya saben, él delega en el pueblo las sanciones, por eso sigue delegando en el pueblo eh, pues el, juicio, el juicio social contra el genocida Calderón o contra el delincuente Peña Nieto. Pero lo que quisiéramos es verlos en la cárcel, nada más que ahí le faltan cascarones. Y hace apenas unos días, el infame Merolico también decía que sugería, no lo afirmaba, que el grupo de activistas estaba ligado a uno de sus enemigos, como de, pues de planta, ¿no? Él tiene enemigos de planta, Claudio X González, y le dijo a los medios que investigaran quién era Guacamaya Leaks, como si. Eso le correspondiera hacer a, a los periodistas y no a las autoridades. Investiguen ustedes. No. Y entonces, o sea, es que es verdaderamente absurdo. Y esto apenas lo dijo el día 23 de marzo, ya después de que pasaron pues, cinco meses desde que eh, se filtraron estos documentos, el día que fue el periodista de proceso. A preguntarle sobre el espionaje de Pegasus, salió con esta puntada. Pues bueno, ya hay un detenido por el tema de los archivos filtrados de la Sedena, un teniente coronel de nombre Jesús N. Y van a detener a más guachos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en Sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje Importante y suscríbete.